Coming up, it's there. What if your God does not exist? My dear friend, what are you talking about? Your God? My gods. What if they don't exist? Well, if God or the gods don't exist, then nothing has meaning. Or everything has meaning. ¿Sabéis por qué esta es la mejor y más importante escena de Vikings? Porque resume a la perfección de lo que va a esta serie. Estamos viendo a dos personajes completamente diferentes ideológicamente, a dos reyes enfrentados hablando de religión y discutiendo si todo tendría valor si los dioses que ellos adoran existieran realmente. Vikings se estrenó en el año 2013 y nació como una serie histórica acerca de la vida del vikingo Ragnar Lodbrok, y con el paso de los años se ha convertido en toda una sensación y ha llegado casi a igualar la relevancia de Juego de Tronos. El creador, Michael Hirst, siguió la estrella que dejó su otra serie, Los Tudor, empleando un estilo prácticamente igual pero más metafórico y con una narrativa audiovisual más fuerte, que es lo que la ha hecho tan conocida. Pero para entender Vikings no nos podemos limitar y pensar que es una historia sobre la vida de Ragnar Lothbrok, sino que también debemos entender qué hay detrás. La línea que sigue Vikings es completamente religiosa, lo vemos en los primeros segundos de la serie, y se nos reitera constantemente lo importante que es para sus personajes la religión y cómo influye en el mundo que habitan. Y eso da pie al eje neurálgico de la serie, Ragnar Lothbrok. Ragnar es el protagonista de Vikings porque sufre una evolución en su doctrina religiosa muy intensa. Pasa de ser uno de los grandes guerreros y creyentes de Odín a bautizarse y sumarse a la religión cristiana. Con lo cual, tenemos que pensar esta serie como una odisea religiosa. Y una vez planteada desde ese punto de vista, pensarla como la historia y logros de Ragnar Lothbrok. Si elaboramos una estructura de la trama de Ragnar y vemos los puntos más importantes de la misma, nos encontramos con su primer viaje, su nombramiento como rey, la muerte de Æthelstan, la derrota en París contra Rollo y su muerte. Y esto cumple con la estructura principal de un guión si asociamos cada punto con cada suceso, omitiendo hechos entre medias porque solo alimentan los más importantes. Y a lo largo de esa historia, la fe de Ragnar se balancea y finalmente se equilibra y se vuelve un escepticista confuso. Pero aún así, el trasfondo religioso sigue presente. Me he visto esta serie 2 veces entera. Y creo que tras mucho pensarlo, Ragnar es la representación de Balder, el heredero de Odín, y por tanto su mesías. Æthelstan, la del mesías de la religión cristiana, y Egbert, la del ser humano. Ragnar es el ser preferido de Odín porque es un ser determinante y no ambicioso. Es un personaje que a pesar de no ambicionar el poder se convierte en el vikingo más poderoso del mundo. Se convierte en conde por obligación, por ganar un duelo en defensa de su familia y de sí mismo, y se convierte en rey por defenderse ante las conspiraciones de Horik. Y tras ver frustrados sus planes de tener tierras en Wessex para su gente, invade París. Su ambición es conocer y descubrir. Esto nos lleva a la religión nórdica, y es que Odín es conocido por ser el dios caminante o dios de los viajeros. Con lo cual, esto encaja con la mayor de las ambiciones de Ragnar. Y la serie también lo sabe, porque en la escena que Ragnar asesina al rey Horik, escuchamos esto. ¿Notáis esas exhalaciones? Esas respiraciones que muy inteligentemente integran la composición Guardruna son las exhalaciones de Odín. Según la mitología nórdica, Odín, Vili y Ve fueron los dioses que crearon a los seres humanos. Vili les dio el cerebro y los sentimientos, Ve el oído y la vista, y Odín la vida y el aliento.
el aliento. Estas exhalaciones acompañan las propias exhalaciones de Ragnar y su furia mientras mata al rey Hori, que se convierte en rey. Prácticamente la composición nos está diciendo que Odín está dándole ese aliento, esa furia, esa rabia a Ragnar para convertirse en lo que está destinado a ser. Pero bueno, de la música ya hablaremos más tarde, que me gusta a mí mucho adelantarme. ¿Por dónde iba? Ah, sí, Ragnar. Ragnar es el elegido de Odín, pero es tras conocer a Æthelstan que su fe decae y se interesa más por el cristianismo. Y lo mismo le pasa a Æthelstan, que parece ser un santo que Dios puso en la tierra, otro mesías creado para transmitir la fe cristiana, pero cuando convive con Ragnar se transforma a la fe nórdica. Y de eso va toda la serie, del conflicto entre ambas religiones, entre la fe y el mundo real, entre el poder y la mitología. Y es que Ragnar es un ser divino, porque no ambiciona lo que todo el mundo quiere, sino que quiere vivir y disfrutar. Y la viva imagen que contrasta con Ragnar es Rollo, un capullo obsesionado con el poder que vive a la sombra de su hermano. Esto también podría aplicarse a lo que dije en mi video análisis de Thanos, y es que el contraste entre Ragnar y Rollo es prácticamente el mismo que hay entre las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. En el caso de Rollo, las de destrucción, según lo que postulaba Sigmund Freud. Egbert, por el contrario, es la viva imagen de un ser humano en conflicto con su fe. Es ambicioso, poderoso, corrupto, escepticista y manipulador. Es por ello que Vikings se ha vuelto una absoluta basura desde que la serie perdió este triángulo de personajes. Y Ivar mola mucho, pero eso de gritar tanto ya me cansa. Entonces, ¿cómo indaga la serie en este triángulo? Bien. Ragnar y Æthelstan son ejecutados por orden de sus dioses. Es así. Ragnar siente el conflicto, se bautiza, tiene muchas crisis, con el tiempo se va corrompiendo y Odín elige su destino. Y así ocurre. Por otra parte, Æthelstan es visitado por una entidad divina y Floki lo asesina por orden del propio dios, incluso Æthelstan le está esperando, porque sabe que ocurrirá. Ambos personajes mueren de formas ingratas, uno asesinado por un vikingo celoso y el otro en un agujero de serpientes. Mueren por voluntades ajenas. En cambio, Egbert, la representación del ser humano individualista, muere por voluntad propia. Se suicida en una terma porque él quiere. Se la juega a los vikingos por última vez y fallece feliz y satisfecho con su vida. Y ese es el mensaje que nos quiere transmitir la serie. En el año 1883, el filósofo Friedrich Nietzsche publicó el libro Así habló Zaratustra. En este libro desarrollaba el concepto del superhombre, que él identificaba como el creador de su propio sistema de valores, en contraposición a la religión y a los valores establecidos en el mundo occidental. Este superhombre da rienda suelta al placer y solo debe dominarse a sí mismo. A pesar de lo complicado que sea establecer una relación clara entre Egbert y el concepto del Übermensch, él sabe que los dioses no existen, da rienda suelta al placer y tiene unos valores carentes de base moral en la sociedad, tanto medieval como actual. Podría ser un Übermensch si no fuera por esta frase. If the gods don't exist, it's still necessary to have them. Los guionistas ponen en la boca de Egbert esta frase porque Voltaire dijo lo mismo de los dioses y la religión 10 siglos después. Y es que en esa frase se basa esta serie. Vikings es una serie que abraza el escepticismo. Pone a Egbert como ejemplo de victoria y grandeza porque es un escepticista y un tipo que, aunque no rechaza la religión, no parece esencial para él. Y al final del día valora más haber cumplido uno de sus objetivos que ser un buen cristiano. I would sup with the devil if he would show me how to achieve my earthly goals. Your kingdom, Lord, as you have said, is not of this world, but my kingdom is. Egbert no está atado a su fe. Por eso la serie coquetea con el nihilismo, con rechazar la religión, pero a su vez sabe que la religión es importante y que sin ella quizá todo sería un caos. Por ello, sus dos personajes más importantes son dos religiosos en conflicto con su fe. Cuando Æthelstan ve a Dios, siempre representado en forma de luz en la serie, es castigado. Incluso parece que esa revelación obliga a Æthelstan a abandonar la religión nórdica. Por ello se deshace del brazalete y luego da la bienvenida a su propia muerte. Ragnar también tiene una visión
y en esa visión ve a Æthelstan y a Dios tendiéndole la mano, pero Odín le oprime y no le deja ir con ellos. Incluso crea un círculo de fuego porque Odín elige su destino y no debe morir ahí. Entonces Ragnar se bautiza. Esta acción se debe a que Ragnar, a lo largo de la serie, se ha ido yendo más hacia el escepticismo y ahora va contra su propia fe porque quiere ser el dueño de su destino. Intenta ahorcarse y los cuervos, la representación de Odín, cortan la cuerda y finalmente se marcha a Inglaterra tras saber qué ocurrirá el día que morirá. Y tratando de escapar de su destino, se da de bruces contra él. Y aún así pretende rechazar la religión, pero en su fuero interno, él sabe que los dioses existen. Y por lo tanto, ese día morirá como un elegido. Y es que la trama de Ragnar Lothbrok es la trama de Vikings. Es un hombre que quiere ser escepticista, que rechaza la religión, que rechaza a los dioses, pero que en el último instante sabe que existen. Es por ello que la serie parece el anticristo de Nisha, pero abraza finalmente a la religión porque teme el caos y el desorden, tal y como Ragnar lo hizo antes de morir, tal y como Ekbert lo justificaba. Y esto también lo percibe la banda sonora. La música de Vikings está llevada originalmente por Trevor Morris, que también trabajó con Michael Hirst en los Tudor. La banda sonora que propone Trevor Morris es la típica medieval, pero con un toque muy moderno, ya que incluye escalas propias del metal y ritmos asociados a música contemporánea, pero aún así manteniendo la esencia medieval que le ha llevado a ganar un Grammy. Lo que alimenta la banda sonora de Vikings y la hace tan única y tan acertada es la incorporación de Gwardruna. Gwardruna es un grupo de música noruego que hace música tradicional y esotérica, basada en la cultura vikinga. Música con una atmósfera muy oscura y un toque muy nórdico y salvaje. Y esta es la combinación que convierte a la BSO de Vikings en un gran acierto. Para entender la banda sonora de Vikings debemos entender que nos encontramos ante una historia religiosa, con lo cual la banda sonora también tendrá sus tintes religiosos. Y es que a pesar de mis primeras impresiones, esta banda sonora no se basa en temas para los personajes, sino temas para motivos. Y lo entiendo. En Juego de Tronos es normal que se tenga una lista de leitmotivs para casas y personajes tan larga, porque si no tendría una banda sonora desordenada e inabarcable. Por lo tanto, estableciendo temas para casas y personajes y para otras facciones es algo inteligente. En cambio, Trevor Morris opta por otorgar leitmotivs metafóricos, leitmotivs inspiradores y relacionados con ambiciones y motivos. Eso es lo que hace a la banda sonora de Vikings especial e interesante. Porque existe un tema para el poder, un tema para la muerte, un tema para el destino, etc. Y en este vídeo es imposible abarcar todos los temas de Vikings. Por ello me remitiré a los más importantes. Por ejemplo, ¿recordáis la escena que dije antes, no? Pues ese es el tema del poder. Es un tema violento, rápido y agónico, y tiene esas exhalaciones que yo interpreto como el aliento de Odín, dándole a Ragnar esa rabia y furia que acaban con Horik. Pues muy bien, este tema tiene esta parte inicial. Es como la corrupción del poder. Esas tres notas parecen incluso degeneradas y tétricas al pasar del fa al fa sostenido. Dan un aspecto desgarrador. Pues bien, hay otros dos temas que tienen una construcción de tres notas en una estructura similar. Primero este. Y luego este.
El primer tema es el tema de la muerte o de destino de Ragnar. Suena en escenas en las que se trata su inminente muerte y que va claramente relacionada con su destino, con el cual Ragnar está obsesionado. Parece incluso un tema en retrospectiva, observando todo lo que ha sido Ragnar y todo lo que pudo ser, pero es un tema que aún así escala de una manera que nos provoca melancolía. Por otro lado, teníamos este otro tema que es el tema de muerte de Egbert. Suena cuando se queda solo en Wessex, cuando se suicida y durante su funeral en la quinta temporada. Es un tema parecidísimo al de Ragnar porque tiene la misma estructura, y el poder de este tema se basa en esas cuatro notas finales que vamos a cortar a tres porque la primera se reitera mucho y es una nota pedal durante toda la composición. Nos vamos a quedar entonces con esto. Este tema también es retrospectivo, pero tiene una caída mayor que el tema de Ragnar. Si bien es un tema melancólico y dramático, sobre todo porque va relacionado con la muerte de Egbert, es un tema más corrupto que el de Ragnar, porque la caída de notas es mayor y más acelerada. En cambio, el de Ragnar es un tema más pasivo, pero prácticamente suenan igual. Esta parte, que es la esencial de ambos temas, es la construcción, o más bien el motivo del poder. Ragnar y Egbert son dos personajes muy poderosos y aunque a ambos les desgastara el poder, ambos mueren como reyes. Y ahí la diferencia con el tema de la muerte de Horik, que el motivo del poder está completamente viciado y parece no tener grandeza, sino dudas. Es un tema que pasa de un fa sostenido a un fa y vuelve de nuevo, inseguro y tambaleante, como lo fue Horik. Pero tenemos que hacer una pausa, porque este tema suena en otra escena de vital importancia, y es en esta. Exacto. Cuando Ragnar lucha contra Rollo. Suena el calco exacto del tema que sonaba cuando Ragnar mataba a Horik y se convertía en rey. Suena aquí porque estamos ante uno de los momentos más bajos en toda la vida de Ragnar, y esta batalla decidirá su destino. De hecho, él está visualizando cómo su gente va a perder y quiere morir contra Rollo. Las exhalaciones que antes parecían dar aliento a Ragnar suenan más fuertes que nunca, mientras los planos se alternan con el vidente llorando y sufriendo de angustia por Ragnar, Rollo, la Gerta y Bjorn. Básicamente, este tema es la representación de la degeneración y corrupción de Ragnar y la gran comparación entre el momento en el que se convirtió en rey y su momento más bajo, donde es un drogadicto corrupto del que todo el mundo duda, y claro, en su más dolorosa derrota.
también me gustaría hacer un paréntesis en este apartado de BSO para hablar del magnífico guión y dirección del episodio número 10 de la segunda temporada. Porque el personaje de Ragnar no tiene una sola línea en todo el episodio, salvo esta. Amén. Y luego, claro, esta otra. Es fantástico porque su única frase es una oración y durante todo el episodio simplemente comparte pantalla con todos los personajes. Incluso tiene muchos primeros planos, pero no habla, y eso mantiene la tensión del episodio, ya que es una pista muy clara de que Ragnar conoce la conspiración de Horik. Y todo ese silencio y furia interna que estaba guardándose Ragnar lo expulsa y vomita sobre Horik al final del episodio cuando comienza a destruirlo. Es un acierto inmenso y una prueba más de que Vikings es una serie con un guión estelar y un trasfondo genial, ya que volvemos a la religión. Que sus únicas palabras sean una oración cristiana antes de la gran ofensiva de Horik es maravilloso y significativo para el personaje de Ragnar y lo mucho que significa para él mismo la religión y su transformación, claro, hacia el cristianismo. Cierro paréntesis porque aquí entramos en un terreno muy interesante de la banda sonora. El tritono es un intervalo muy poco utilizado en música hasta el periodo final de la práctica común, allá por el siglo XVIII o XIX. Este intervalo no fue muy usado porque en la cultura musical de Occidente se consideraba como disonancia, y porque sonaba de forma siniestra. Los cantos eclesiásticos jamás emplearon el tritono por este mismo motivo, e incluso el compositor barroco George Philip Telemann afirmó que los antiguos se referían al tritono como Satanás en la música. Incluso Andreas Bergmeister, otro compositor, afirmaba que antiguamente el tritono y el choque entre intervalos de semitono eran considerados diabólicos y satánicos, tritonos como este. O como este otro. Tonos asociados al mismo diablo, y que Guardruna y más tarde Trevor Morris aman usar porque los vikingos eran muy experimentales y también usaban este tipo de intervalos. Y la máxima expresión de esta disciplina musical es el tema de la muerte de Æthelstan. Æthelstan acepta su destino y reza poco antes de su muerte porque por una revelación sabe que morirá. Floki también tiene una revelación y acude a matarle. Todo el tema se construye sobre este ritmo que se acelera a medida que Floki se acerca a Æthelstan y se detiene cuando lo ejecuta. Este ritmo es progresivo y se le integran instrumentos y mucha textura ambiental, pero es continuo, para generarnos esa tensión tremenda que también es visible durante toda la secuencia. El tema es perturbador porque utiliza intervalos de semitonos aumentados constantes, más los tambores y el ritmo agónico construyen una composición casi satánica. Y es así porque Æthelstan ve a Floki como una figura malvada que le va a asesinar para reunirse con su salvador. Sabe qué va a pasar porque ya los ve como paganos, y los cantos parecen demoníacos, incluso en cierta parte con la reverberación parecen cantos infernales, lejanos y oprimidos. Es mi tema favorito de Vikings, sin lugar a dudas. Y así terminamos.
Vikings es una serie puramente religiosa, lo vemos en su argumento, en su fotografía, incluso en su banda sonora. Es profunda y las culturas que examina a veces son selváticas, pero muy ricas y aportan mucho a la historia. Por ahora, quizá ha perdido el rumbo y esa esencia que tenía en sus primeras temporadas, pero estoy seguro de que lo volverá a encontrar. Sé que me dejo muchos temas atrás, pero tranquilos, porque hay tiempo para todo. No olvidaré a Vikings. En definitiva, Vikings lanza esa pregunta al aire. Las religiones son malas, han provocado guerras, han provocado muertes de inocentes y terribles represalias, pero ¿qué seríamos sin religión? ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Qué habría sido de los valores? ¿Qué habría sido del arte? ¿Qué habría sido de la cultura y de la vida sin religión? Eso dejaré que lo respondas tú. Sin mucho más, me despido. Un saludo y Valar Morghulis. Set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.